¿Se acuerdan, chicos, que en la... Bueno, vamos a iniciar con la clase de español. ¿Se acuerdan que tienen un pequeño video en que les había dicho que le iban a subir a YouTube? Todavía no lo han presentado. Yo sé, no les he subido ese video de cómo lo van a hacer. En este fin de semana eso lo voy a subir porque tienen tareas para que puedan hacer de videos de presentación. Entonces, pero vamos ahorita a leer. Entonces les voy a compartir. Mande. Mañana no tenemos clases. No, mi amor, mañana es sábado. ¿O quiere tener clase? Que okay, permítanme. Ya les comparto. Ok, ahorita les comparto primero y vamos a recordar un poquito las sílabas anteriores, ¿verdad? Primero y luego vamos a leer. Permítame un momentito, voy a ver a segundo. Chicos, segundo, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron de escribirla? ¿Y usted, Are? ¿Y usted, Meilen, cómo va? Ajá, ahora ya las separó en sílabas también. ¿Segura? Ok. Luego, bueno, ahora, ¿y encerró la sílaba tónica? Aquí lleva mayor fuerza de voz. Ah, ok, perfecto. Ahora, fíjense, recuerden que después que nosotros identificamos esto, lo que van a hacer es lo siguiente: van a clasificar cada palabra entre grupo. ¿En qué significa eso? Se lo voy a hacer aquí para que en el caso de Meili, que ella entienda. Van a hacer como una pequeña tablita, chicos. Y en esta tablita, ustedes. Permítanme. Eso se lo estoy diciendo que esto lo van a hacer en la siguiente renglón, ¿verdad? En la siguiente página. Yo se los escribo aquí para que ella termine de escribir. Entonces, van a escribir palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. ¿Qué última sílaba? ¿Qué última, penúltima? Penúltima sílaba y ante penúltima sílaba. ¿Qué significa esto? Las palabras agudas son aquellas que su mayor fuerza de voz o su acento, hay palabras que están acentuadas, es más fácil de identificarlas, son las que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, en este caso, yo tengo aquí, tengo tiburón. Si yo separo en sílaba, ti. Bu, tiburón, ¿verdad? Ahí está. Tiene tres sílabas. ¿Cuál es la mayor fuerza de voz de tiburón? El narón. R o N. Esta es la que lleva mayor fuerza de voz. Entonces, a estas tres, ¿qué voy a hacer yo? A estas tres, yo la voy a... Esa es su mayor fuerza de voz. La voy a cerrar. Ahora, ¿cómo yo empiezo a contar las sílabas de las palabras? Ajá. Ah, ok, vaya contestándolas entonces. Entonces, en estas últimas, por ejemplo, esta se le llama última, penúltima y antepenúltima sílaba. Yo voy a empezar a contar desde lo última hacia la primera, ¿verdad? Como tiburón lleva su mayor fuerza de voz en la última sílaba, en estas tres, significa que la palabra tiburón. Procé es una palabra aguda y la voy a escribir aquí. ¿Estamos claros? Lo mismo vamos a hacer con todas las 15, clasificarlas en palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. Si tiburón chico fuera una palabra que la letra, el acento la llevara en la U, tiburón
Entonces, como lleva la mayor fuerza de voz y su acento en la segunda sílaba, porque la primera es ron, la segunda es bu y la tercera es ti. Entonces, si la llevara ahí, fuera una palabra grave. ¿Qué pasa si tiburón llevara acento en la tercera sílaba, que es ti, en la i? En este caso, chicos, que llevara su mayor fuerza de voz en la i, entonces llevará su mayor fuerza de voz en la tercera sílaba, que fuera una esdrújula. Pero en este caso, como tiburón lleva su mayor fuerza de voz en la O, es una palabra aguda, porque la lleva en la primera sílaba, última, penúltima y antepenúltima sílaba. Con lo cual, cuando estamos contando la sílaba, contamos desde el inicio hasta el final. Entonces, eso es lo que van a hacer después de que hayan contestado todas las palabras separadas en sílabas. Lo que van a hacer es ustedes, ¿cómo se llama? Clasificarlas. ¿Cuáles son palabras agudas, graves y esdrújulas? Según su palabra tónica, su sílaba tónica, perdón. Lo siento, Cristian. Sí, ya lo había escuchado. Lo que pasa es que estaba terminando de trabajar con los demás. Ok, ¿terminó también Ariel y terminó Emily? ¿Terminaron? Voy a terminar, profe. Ok, vamos, pues. Avísame cuando se termina. How much? How much is it? ¿Cuánto es? Profe. Okay, vamos a leer. Van a encender su micrófono a primer grado y van a repetir conmigo la sílaba, ¿ok? Ma, vamos, ma. Ma, me, mi, mo. Ma, me, mo, mo. Ma, me, mi. Ma, me, mi, mo, mo. Perfecto. Ahora vamos con la de papá ahora. Papá, pipo, ¿cómo? Despacio. Pa, pe, pa, pu, pi, po, pe. Fíjense bien que están en desorden. Pa, pu, pa, pi, pe, po, po, pe, pe, pe. Vamos con las siguientes. Sa, pecha, si, si, su, su, ajá, so, se, ¿qué dice ahí? Arribita, ajá, cambio de hora, dice, ya es la hora que nos avisan que ya necesitamos cambiar de clase. Vamos con la siguiente, lo, le, le, li, lu, lu, la. La. Perfecto, ok, espérenme, chicos. La. Ok, primer, segundo. ¿Copiaron todas las palabras? Sí, ok, esa es la parte de tarea. Separar las sílabas y clasificar en palabras agudas. Todas esas palabras. Meli, todas las palabras no las ha copiado. Ah, bueno, entonces, lo último, lo único que tiene que anexar ahí es palabras agudas, esdrújulas y graves, ¿verdad? Las van a clasificar. Chicos, vamos a dar por finalizada lo que es la clase. Vamos a dar por finalizada la clase de español. Vamos a ir a matemáticas. Saquen cuaderno y libro.
Okay, lo último que van a copiar en español. Apúrese, tienen 5 minutos para terminar. Vamos a pasar a otra, a hacer atrás. Pero ya regreso, permítanme, ¿okay? Voy a estar trabajando los demás, permítanme. ¿Quién ha comido? Segundo. No. Segundo grado, vamos a ver. El día de hoy vamos a terminar de el ¿cuándo fue? Ayer. Ayer usted solo escribió el contenido, ¿verdad? Que estamos viendo sustracción. Y decíamos que sustracción es la aplicación o es la actividad inversa de la suma. Es la operación inversa de la suma. Si la suma nosotros agregábamos en la resta, nosotros vamos a quitar. Ok, segundo grado, vamos a comenzar con la clase de matemáticas. Ayer usted copió simplemente el concepto de lo que era la sustracción. Y decíamos que la sustracción es la operación inversa a la adición. En la adición usted agregaba, y en la sustracción no, usted va a quitar. Eso ya lo habían escrito, ayer lo escribieron, acuérdense. Vamos a ver, vamos a trabajar en el libro, página 76. Uh-huh. Observe, lea y complete. Teníamos 26 hamsters y solo quedan 5. Había 10 gatitos y solo queda 2. ¿Qué es lo que van a hacer ahorita? Para poder nosotros resolver esto, vamos a escribir en nuestro cuaderno. Vamos a escribir en el cuaderno la fecha de hoy, que hoy es viernes. Viernes 30 de abril, espérenme. Lulu. Mamá. Voy a hacer un poquito más. Entonces, vamos a poner la fecha. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer los ejercicios. En este caso de matemáticas, nos aparece en el libro. ¿Qué nos dice? Matemática, 26 hamsters que teníamos, le voy a restar 5 y lo que nos queda. Y luego teníamos 10 gatos, dice, menos y solo nos quedan 2. ¿Cuántos regalaron? Vamos a identificar esto. ¿Qué voy a hacer yo, chicos, en esto? Lo que hemos venido haciendo normalmente. Vamos a identificar quién es unidad y quién es decena. Unidad y decena. ¿Okay? Unidad y decena. Sí, aquí, lo mismo que está aquí en el cuaderno. Ahora, la unidad dice que son 6. Yo tengo 6. Y a estos 6 le voy a quitar 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos me quedaron? 1, muy bien, 1. Y el 2, como no hay con quién, aquí no hay nadie, solo lo voy a bajar. 21. O sea que regalaron 21 hamsters. Regalaron.
Porque nos dice el ejercicio, teníamos 26 hamsters y solo quedan 5 y queremos saber entonces cuántos fue que regalaron. Regalaron 21. Ahora vamos con esta. C a 10. Tengo 10 aquí. Yo esto puedo tomar todo. 10 menos 2. ¿Cuántos quedan? Menos 2. ¿Cuántos quedan? 8. Perfecto. Entonces, 8. Regalaron también. Vamos escribiendo eso para que después pasemos al libro. Vamos, trabaje. Me avisa cuando termine. Ya terminé mi. Primero, lo siento, vamos con la siguiente sílaba. To. Vamos, to. To. Ti. To. Ta. Tu. Ta. Te. Tu. Ta. Ti. Tu. Ne. Ne. Ni. Ni. Na. Ni. Na. Nu. No. 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 Da. No. Vamos. Da. Di. Da. Di. Do. Du. De. Ajá. Bu. Bu. Bo. Bo. Be. Bi. Bi. Ba. 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 Bro. Bro. Pre. Bro. Pre. Ra. Ra. Uru. Uru. Pri. Pu. Ro. Ri. 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 Re. Re. Ru. Ra. Ra. Rurra. Uh-huh. K, Caleb, K. Espérame, que aquí está mi perrito molestando, quiero decir. Q. K, co, Q. K, co, Q. Si, se. Si, se. Si, se. Uh-huh. Se. Vimos con la letra G. Ga, go, gu. Ga, go, gu. Y G, hi. G, hi. Muy bien. Y teníamos, recordemos la semana pasada, hicimos lectura de pato, de abeja y de mano. Y también leímos otra dos, ¿verdad? Hoy vamos a ver lo de dado. Vamos a ver, Dan, Josué, Caleb, ayúdeme a leer. Usted solito va a leer dado. La D con la A. Da. La N con la I. Ni. Pronunciemos primero la vocal y luego el sonido de la letra L. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el sonido de la vocal E? Ajá, y sonido, ajá. ¿Cómo sería toda la palabra? Daniel. Daniel. La J con la U. U. ¿Qué vocal es la de en medio? Caleb, ¿qué vocal es la de en medio? E. Ajá, ju, E. La G con la A, ¿cómo se pronuncia? Ha. Ga. Ga. ¿Cómo dice la palabra? Juega. Juega. Daniel juega. Ajá. La C con la O. So. Caco. Co. ¿Y cuál es el sonido de la letra N? Mm. Entonces, ¿cómo pronunciamos la sílaba co con el sonido de la letra N? Con. Ajá. La U con la N. Un. Un. La D con la A. Da. ¿Y la D con la O? Daniel jugaba con un dado. Daniel juega con un dado. La T con la O. Do. To. Do. ¿Y la D con la O? Do.
¿Y el sonido de la letra S? ¿Cómo se dice todo? Todos. Todos. ¿La L con la O? Lo. Lo. ¿Y el sonido de la letra S? Ajá. ¿Cómo sería toda la palabra? La palabra L-O-S. ¿Cómo se pronuncia? Los. Los. Ajá, permítame. Sí, mi amor, ya lo escuché. Vamos, estoy esperando que Ariel y Emily me digan que sí, que ya terminaron también. Ahí mismo tienen una, en la página que les dice el libro, tercero tiene, espérame. Ya terminé, profe. Ya. También, ok. Sí, entonces lo que van a hacer, chicos, en la página 83, le aplico 1, 2 y 3, le daría tarea. Aplico 1, 2, 3 de tarea. En la página 83. Voy a dejarles de compartir. 83, aplico 1, 2 y 3. Les quedaría tarea. Aquí viene siendo lo mismo de un informe de investigación y un informe. Entonces, terminen, van a hacer esa de tarea. Voy a dejarles de compartir y vamos a terminar con la clase de español ya. Vamos a ciencias naturales, chicos. Profe. Mande. Pero Jon, así se dice. Pero Jon. ¿Qué hora es? 9:09. Necesito que aquí trabajemos a la velocidad de la luz, ¿verdad? Ok, vamos a comenzar con ciencias naturales, tercer grado, y vamos a ver un sistema nuevo el día de hoy. Vamos a ver lo que es el, ayer vi un sistema circulatorio, ¿de acuerdo? Que está compuesto, el sistema circulatorio está compuesto por el corazón, las venas, las arterias, vasos capilares. Y dentro de la tarea que yo le dije, que hay una tarea para hoy, ¿verdad? Que son dos dibujos que usted tiene que imprimir. Y va a ser, era el aparato, el aparato respiratorio, colocarle todas sus partes como aparece aquí, colorearlo bien bonito y escribirle sus partes, ¿verdad? Y pegarlos en el cuaderno, bien pegado. Y también estaba incluido el aparato circulatorio. Colorear cada una de las arterias, venas y el corazón. Y escribir las tres partes, arterias, venas y corazón. También que les quedó como tarea terminar de completar esto, ¿verdad? Escribir ese cuaderno junto con el contenido. Y también imprimir el sistema circulatorio. Eso es lo que tienen de tarea. El día de hoy vamos a ver lo que es el sistema digestivo. Entonces, fecha, tema. Y van a copiar esas primeras líneas que aparecen aquí. 9 y 11, por favor, las 9 y 20 tienen que haber terminado. Sistema digestivo, vamos chicos, apresuremos. ¿Terminaron? Ahora, una vez que hayamos terminado esto, vamos con el libro nuevamente. ¿Terminó ahí? Ok, vamos con el libro nuevamente. En el libro nos dice que hay que completar la actividad. Dice, ¿qué operación se debe realizar para saber cuántos hámster regalaron? ¿Qué operación realizamos nosotros? ¿Adición o sustracción? Ajá. ¿Qué operación realizamos? La sustracción, ¿verdad? ¿Cuántos gatos se regalaron? 8 gatos. ¿Y cuántos perros se regalaron? 11 perros al final. Entonces, nos falta esta operación. Entonces, vamos a hacer esto. Completamos como está, aparece aquí, por favor. Continuemos, Caleb. Decía Daniel, Caleb, decíamos, Daniel juega con un dado todos los, la D con la I. Daniel juega todos los días. Ajá, los con días. Un dado. Con su la, con su amigo. La D David. Con la David. Ajá, muy bien. La P con la O y la R. R. La P con la O, ¿cómo se pronuncia? Por. Por. La C con la A.
K. ¿Y la D con la A? Da. ¿Cómo dice la palabra? Rada. Por, no, la C con la A, cada. Muy, por cada. Hasta ahí vamos a dejarlo. Muy bien. Ashley, continuamos leyendo. Por cada, la, ¿cómo dice la palabra aquí? Punto. Punto. Ajá, sigamos leyendo. Gana. 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 Un. Uh-huh. Un peso. Uh-huh. Para. Comprar. Ajá, para comprar. En. Uh-huh. En. En la. En la. Tienda. Tienda, muy bien. Luego vamos con esta palabra. Cada. Día. Día. Cada día. Daniel. Daniel, muy bien, hasta ahí. Ashley, perfecto, vamos con Emily ahora. Emily. Mi se está trabajando. Yo me trabo. Ok. Vamos a ver. Vamos a leer. Ok, vamos a leer. Emily, la D con la U. Do. Do. Permítame. ¿Terminaron Cristian y Ariel? No, ¿por qué han parado a Ariel? No, vamos, termine, trabaje. Tienen 5 minutos para terminar eso. Ok, entonces decíamos, Emily, du, la E con la R, er, du, er. ¿Y la M con la E? Me. Me, ¿cómo dice la palabra? Du. Du. Er, er, me. Me. ¿Cómo dice? Duerme. Duerme. La letra Y, I. I. La S con la U. Su. Su. ¿Qué vocal es? E. Su E, ña. Su nieta. Su E, ña. Vamos, repita, sueña. Dale. Emily, vamos, sueña. Ok, Emily, permítame entonces. ¿Terminaron, segundo? Luego tenemos esto. Observe las imágenes y responda. Ok. Vamos, resuelve. Vamos, pues, termine. Vamos. Ya, Emily. Vamos. Su eña. Vamos a repetir. ¿Qué? Eña. ¿Qué? Un. Un. La D con la U. Du. Un duende. Un duende. Un duende. Ajá, la S con la E. Espérese, Calé, dele espacio a Emily. C, aquí, ¿qué? ¿Qué? Y la D con la A, da. Da. ¿Cómo dice la palabra? Queda. Queda, ajá, con. Con. ¿La S con la U? Su.
con su. La D con la I. Di. Di. La N con la E. De. Ne. Di, ne. Y la R con la O. Dinero. Dinero. Muy bien. Ahora, deme un chancecito, lo voy a estar trabajando a segundos para volver a leer. Ahora vamos con el lote después. Termíname, ¿y por cuál va? ¿Por el 8 o el 11? Ok, busque la página que tenga el número 7 con el 6. Permítame. En su libro de matemáticas, las páginas las van a encontrar en esta parte de acá abajo, miren. Vamos con su libro de matemáticas. Entonces, en los números los van a encontrar acá. Ya lo encontró. Entonces, en lo primero que tenemos ahí, tenemos eso. Y vamos escribiéndolo rapidito, Mayla. Vamos para el resto. Primero, vamos con otra lectura que dice de elote. ¿Ok? Vamos a iniciar con Ashley. Eric. La C con la O. Co. Ajá. Lea. ¿Cómo dice la palabra? Co. Eric come. Uh-huh. ¿Sigamos leyendo? Elote. Ajá. Del. Puesto. Del puesto. De. Su. Tía. De su tía. Esther. Ella. Sigue leyendo. El vaso y enteros a Eric le gustan todos con mucha sal y limón en la casa de la tía Esther. Sí, siempre hay elotes deliciosos para vender y comer. El elote es sano y rico. Tú comes. ¿Tú comes elote? ¿Usted come elote, Ashley? ¿Le gusta el elote? Elote. Sí. Ajá, muy bien. Permítame primero. Ok, entonces chicos, segundo estábamos viendo lo que era sustracción. En su mismo cuaderno vamos a hacer varios ejemplos de sustracción para que usted pueda entender. Hasta 99 dice la E, ahí sin agrupación, significa sin quitar prestado. Entonces tenemos nosotros lo que es la sustracción y tenemos 35 menos 21. Vamos a tener en mi cuaderno. 49 menos 27. 15 menos 15 menos 1. Ya terminé, profe. 69 menos 13. 44 menos 22. Y 37 menos 10 y menos 15.
¿Qué sabemos en todas estas? Bueno, sabemos primeramente unidad, decena. Identificamos quiénes van en la unidad, quiénes van en la decena. Unidad, decena, unidad, decena, unidad y decena. ¿Ok? Permítame. Vamos a ver, ¿Emily y Ariel ya terminaron? Yo terminé, profe. Ajá, ¿y Ariel? Vamos a ver, le doy 2 minutos para que termine. 9:25 pasamos a otro. Dígame, Emily. En el cuaderno. Ajá. O sea, escríbelas primeramente y ya regreso yo. Okay. Pero, leímos esta, vamos con la de hacer la última lectura. Vamos a ver, mande Emily. Quiero ir al baño. Vaya al baño pues y regresa. Caleb, vamos a empezar con usted, Josué. Caleb. Ashley ya leyó una ella solita, ahora solo toca Caleb y Emily. Solo vamos a leer la mitad. La R con la E y la N con la E, ¿cómo dice? Rep. Ajá, ¿y la N con la E? Ne. Ne. ¿Cómo dice la palabra? René. René, ¿la T con la I? Ti. Ti. ¿Y René qué boca? Tiene una rama. Ajá, claro. René tiene una rana. Lo ideal es que usted mismo vaya identificando las sílabas, ¿ok? Porque si no, entonces no vamos a poder ella, porque entonces ya no vamos a poder, ¿cómo se llama? La idea es que usted las identifique, porque si no, no vamos a aprender a leer y nos vamos a acostumbrar a que la gente nos esté diciendo que René tiene una rana. Ajá, ¿qué? Repita conmigo, ¿qué? ¿Qué? Le regalaron. ¿Qué le regaló quién? Raúl. Raúl, punto y seguido. En. En. El. El. La R con la A. Ran. Ran. Cho. Cho. ¿Qué? Rancho. La D con la E. D. E. La L con la A. La. La. La P-R-I, PRI. PRI. Ma. Ma. Ajá, de la prima. De. De la prima. De. Permítame. Tercero, vamos al siguiente. Ahora, vamos a escribir los órganos involucrados dentro del aparato digestivo. Número 1, la boca. Número 2, la faringe y el esófago. Y número 3, el estómago. Entonces, vamos a escribir cada uno de esos. Apresúrese. No. Ok, vamos a ver. Dice, de la prima de Raúl. ¿Cale, continuemos? H-A-Y. Ay, la H es muda, entonces solo pronunciamos la vocal. Ay. Ay, la M con la U. Ay, la M con la U. Muchas, muchas, chas, muchas. La R con la A. Ranas, muy bien, hasta ahí. Vamos con Emily. Emily, ahora con usted. La R con la O, ¿cómo dice? Ro. ¿Y la S con la E? Sí. ¿Cómo dice la palabra? Rizo. Rosy. Rosy. ¿La R con la O? Ru. Ro. Rom. Okay. Rom. Ro. Pio. Pio. Rompió. Rompió.
La ropa. Rosy rompió la ropa. Ajá, de. De. René. De René. Rosy rompió la ropa. Ropa. Rompió la ropa de José. De René. Y. Y. Él. La. La regañó. La regañó. Dígame. ¿Qué? No le entendí nada. Puedo explicar un poquito la pantalla con un amigo. Vaya, ahí. Cuando me van a decir estas cosas, dígame un solo, profe, ¿puede acercar la pantalla? Yo directamente solo la acerco. ¿Qué? Cuando se me dice, profe, porque pienso que tienen alguna duda. ¿Qué? Permítanme un segundo, ya voy. Ajá, primero, decíamos, Emily, Rosy rompió la ropa de René. ¿Y él? La regañó. Muy bien. Ok, fíjense bien qué vamos a hacer. Vamos a dejar hoy la clase española hasta aquí. Le voy a dar 10 minutos antes libres. ¿Por qué motivo? Porque necesito terminar algo con segundo. Estoy con matemáticas con ello. Entonces, y estoy leyendo con ustedes, se me complica un poquito. Chicos, lo único que usted tiene que hacer es, por favor, practique la lectura. El lunes toca español, no. El martes toca español. Vamos a tener un dictado de la sílaba, de todas las sílabas que hemos visto. Vamos a tener dictado, así que estudien. Uno. Dos, ¿se acuerda que tienen una lectura pendiente? En Classroom dice que fue para este miércoles, la voy a cambiar. Entonces, una de las lecturas que tienen, de las que les compartí la presentación, elijan una de esas, excepto la que hice de la abeja, y que sus papás lo graben leyendo. El video ya lo deben de tener en su teléfono. ¿Qué es lo único que hace falta? Es subirlo, porque lo van a subir a YouTube. Entonces, me hace falta ese video. Es lo único. Entonces vamos a esperarnos, ¿verdad? Para que cuando yo les mande el video de cómo subir los videos a YouTube para que ustedes los puedan hacer. Entonces, chicos, vamos a dar finalizar por la clase de español el día de hoy y nos miraríamos hasta el lunes, si Dios nos los permite, con ciencias sociales y el resto de la semana, ¿ok? Vemos, chicos. Bye. Adiós.